Bienvenidos a su lección número 7. Vamos a abrir los libros a la página 114. Pero antes de que demos inicio a nuestra lectura y aprendizaje de cómo alabamos y agradecemos a Dios, vamos a hacer la señal de la cruz como una expresión de agradecimiento de que Dios está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Dios, por este día, por todo lo que nos brindas, por nuestros padres y por todos los niños del mundo. Te pedimos que nos mantengas sanos y siempre listos para aprender tu palabra. Y esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, asegúrate de que tienes tu página 114 lista para leer. Y tal vez algunos de ustedes no saben leer, y está muy bien, porque por eso tienes a tu mamá o a tu papá junto a ti. Pero vamos a leer todos juntos. ¿Cómo alabamos y agradecemos a Dios? Ese es el título de esta lección, lección número 7. Jesús le pidió a sus seguidores que lo recordaran. Les pidió a los apóstoles que le hablaran al mundo sobre él. Los apóstoles enseñaron a la gente sobre Jesús y cómo orar. Hoy, la iglesia todavía ora de la manera en que los apóstoles nos enseñan. Alabamos y agradecemos a Dios todo el año. Los domingos lo hacemos de una manera muy especial. Voltea tu página a la 116. Alabamos a Dios todos los domingos en la misa. En la iglesia, cada domingo es especial. Llamamos el domingo el día del Señor y el octavo día. Jesús resucitó de entre los muertos un domingo. Ese domingo fue la primera Pascua. La iglesia celebra cada domingo como una pequeña Pascua. El domingo, la iglesia se reúne para la misa. La misa es la celebración más importante de la iglesia. Jesús está con nosotros en la misa. Está con nosotros en la palabra de Dios. Está con nosotros en la persona del sacerdote y en el pueblo. Pero sobre todo, Jesús está en nosotros en la Eucaristía. En la misa alabamos a Dios cuando oramos. Escuchamos la palabra de Dios, adoramos a Jesús en la Eucaristía. Se nos envía a compartir el amor de Dios con los demás. 118 es tu página. El domingo celebramos la misa con nuestra parroquia. Una parroquia es una comunidad dentro de la iglesia. Las personas en una parroquia rinden culto a Dios juntas. En todo el mundo, el pueblo de Dios se reúne en su parroquia el domingo. Se reúne para alabar y rendir culto a Dios en la misa. La misa nos ayuda a vivir con Jesús. Vivir como Jesús es otra manera de rendir culto a Dios. En la esquina a tu mano derecha tienes unas palabras de fe. Y la primera palabra es parroquia. ¿Sabes qué es una parroquia? Una comunidad de personas que adoran a Dios juntos. Y tienes otra palabra que es culto. ¿Qué es culto? Honor dado a Dios en la oración, especialmente en la liturgia. Y abajo tienes una actividad pequeña. Encierra en un círculo cada acción que haces en la misa para alabar a Dios. Elige una acción que puedas hacer con más amor y fervor la próxima semana. Haz una marca al costado. Quiere decir, ¿qué acción haces tú en misa? Circúlala. Y luego, ¿qué acción estás dispuesto a hacer durante la semana? Y pon una X. Y de vez en cuando abre tu libro. Y manténla en mente para que la pongas en práctica. Voltea tu página a la página 120.
honramos a María y a los santos durante todo el año de la Iglesia. La Iglesia alaba y da gracias a Dios durante todo el año. También recordamos a los santos. Alabamos solo a Dios. Él es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Honramos a María, la Madre de Dios. Honramos a los santos. Ellos nos muestran cómo seguir a Jesús y cómo ser santos. Les pedimos a María y a los santos que rueguen por nosotros. A la mano derecha, él tienes una palabra. ¿Qué es esa palabra de fe? Santos. ¿Qué es santos? Seguidores de Jesús que llevaron vidas santas y ahora viven felices eternamente con Dios. Y abajo tienes una actividad y tienes la Virgen María. En tu nombre es el nombre de un santo. Si no es así, elige un compañero en la fe de este libro que sea tu favorito. Aprende más sobre tu santo. Así es de que, ¿qué te está pidiendo esta actividad? Bueno, te está pidiendo que en este libro, en cada lección, hablamos de un compañero de fe. Quiere decir, te brindamos la información de un santo. Si tú quieres elegir un santo de este libro, o quieres checar en otro libro, o tal vez buscar, explorar en el internet, más o menos leer las historias de cada santo y ver cuál es la que va contigo, puedes adoptar ese nombre. Y aquí en esta acción, en esta página, te estamos pidiendo que compartas con nosotros qué santo te gustaría o qué santo más o menos llevó una vida a la vida que llevas tú ahora. Escribe el nombre de este santo y si no cabe toda la información que tú quieres poner aquí, hazla en otro papel y tráela el día de tu tarea. Así es de que el nombre de mi santo, patrono o mi compañero en la fe favorito es... Tú elige. El día de fiesta de ese santo es, ahí tiene la información. Haz un dibujo de tu santo, comparte tu trabajo con un amigo o con nosotros, tus catequistas. Abre a la página 122. La Iglesia comparte el amor y la vida de Jesús de muchas maneras. Jesús le pidió a los apóstoles que ayudaran a hacer crecer su Iglesia. Les pidió que lo recordaran y que contaran a los demás sobre él. Los apóstoles rendían culto a Dios juntos. También enseñaron a otros a rendir culto a Dios. Hoy la Iglesia hace lo que hicieron los apóstoles. La Iglesia comparte la vida de Jesús y su amor de muchas maneras. Las maneras más importantes son la misa y los sacramentos. La Iglesia celebra a Jesús durante todo el año. Recordamos cosas cerca de Jesús. Recordamos su nacimiento. Aprendemos lo que nos enseñó. Recordamos que murió para salvarnos. Celebramos que resucitó de entre los muertos. En todo el mundo somos una sola Iglesia. Todos oramos como Jesús nos enseñó. En esta página miras mucha gente, ¿verdad? Miras dos sacerdotes, un diácono y mucha gente. Monaguillos que están en una procesión. Puede ser que sea una procesión de un santo o solamente la procesión de Cristo. Vamos a la página 124. Las bendiciones y las devociones son oraciones y acciones especiales. ¿Ves por qué es tan importante la oración? El hecho de que te pedimos que estudies tu hoja de oraciones no es porque te queremos molestar, sino porque es importante que tú sepas esas oraciones. Las bendiciones y las devociones son oraciones y acciones especiales. Hay muchas formas de orar. Podemos orar solos o acompañados. Podemos alabar a Dios y agradecerle a Dios por su amor. Podemos decirle a Dios que nos arrepentimos por algo malo que hicimos.
Podemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos. También podemos alabar y agradecer a Dios con bendiciones. Las bendiciones son oraciones. Le muestran a Dios nuestro amor y fortalecen nuestra fe. Las bendiciones alaban a Dios y todo lo que es hecho por nosotros. Las bendiciones también santifican la persona y las cosas. Podemos pedirle a Dios que bendiga a las personas en nuestras vidas. Podemos pedirle que bendiga lo que hacemos, como cuando nos reunimos para celebrar algo. También podemos pedirle que bendiga las cosas de nuestras vidas. En la esquinita arriba tienes otra palabra de fe. ¿Cuál es? Bendición. ¿Qué es bendición? Lee, ahí tienes tu respuesta. Volteamos nuestra página a la página 126. Y en esta página 126 tienes algunas palabras de fe. Son 5 palabras. La número 1, misa. Número 2, parroquia. Número 3, santos. Número 4, bendición. Y número 5, culto. Te muestra tus conocimientos. Encierra en un círculo la palabra de fe que pertenece a la frase. Muy bien, ¿estás listo para hacer tu actividad? Ahora, en esta actividad te voy a pedir que circules, pero también que escribas esa palabra. ¿Por qué escribirla? Bueno, porque estamos perdiendo la práctica de usar nuestra mano, nuestro lápiz y escribir. Y es una acción que no queremos perder. Queremos mantener nuestra mano siempre lista para hacer el trabajo. Número 1. Una blank es una comunidad dentro de la iglesia. Elige la palabra que mejor ve. ¿Parroquia o bendición? Circula y escribe. Número 2. Los seguidores de Jesús que ahora viven con Dios son llamados culto, santos. Elige y escribe. En la número 3, escribe la palabra de fe que pertenece en la frase. La blanco es la celebración más importante de la iglesia. Ahí tienes que adivinar un poco. Pero si leíste con cautela, ahí está la palabra. Y a mero abajo, tenemos un compañero de fe. Vamos a descubrir quién es. ¡Ah! Santo Tomás. ¿Quién es Santo Tomás? Bueno, Santo Tomás Apóstol no creía que Jesús había resucitado. Él dudó. Jesús le mostró sus heridas a Tomás. Tomás entonces supo que Jesús era Dios. Y en la página 128 tenemos una actividad que dice: ¿qué me ayuda a alabar y agradecer a Dios? ¿Qué es lo que te ayuda para poder alabar a Dios y ser agradecido? En el mini tarea dice: dibuja una manera en que alabas o agradeces a Dios. Comparte tu dibujo con un amigo. Y si no puedes compartirlo con un amigo, lo vas a compartir con nosotros, tus catequistas, cuando vengas a que te corrijamos tu tarea. ¿Quieres hacer más? Aquí dice, dirígete a tu portafolio. Pero eso no lo estamos haciendo, eso no te lo exijo. En casa. Vamos a ver qué hacemos en la casa. El domingo es un día especial. Es el día del Señor. Habla sobre el domingo con tu familia. ¿Qué hace tu familia para honrar el domingo como el día del Señor? ¿Se preparan desde un día antes? ¿Y dialogan y platican y planean? Y se dicen, nos vamos a levantar temprano, vamos a tomar un desayuno ligero y vamos a ir a la iglesia a misa. Y después de misa, iremos por ahí a dar la vuelta. ¿Ustedes planean de esa manera? Y si no, tal vez quieres compartirlo con mamá y papá y empezar a planear tu viaje a venir a misa los domingos. Y llegamos al final de la lección número 7. Mira qué rápido estamos terminando. Bueno, ahora me gustaría tomar unas palabritas con tus papás.
padres de familia, les quiero agradecer el trabajo que hacen en casa, la dedicación que ponen al estudio catequético y la acción que toman y reciben y llevan a cabo cuando vienen a misa y traen a sus niños. Les quiero agradecer de corazón y de tal manera también disculparnos por lo que está pasando en nuestro edificio, la parroquia. Pero creo que con el apoyo que ustedes nos están brindando de presentarse en misa, venir y mostrarles a sus niños que es importante reunirnos para alabar y agradecer a Dios, claro, en una parroquia, en una iglesia, pero cuando el destino nos ha puesto en una situación tan delicada como estamos viviendo ahorita, donde sea que nos reunamos, podemos agradecerle y pedirle a Dios que nos ayude, como lo estamos haciendo ahorita en el Salón de San Patricio. Gracias por traer a sus niños a misa y les pido que por favor nos mantengan con la fuerza que ustedes nos están brindando con su presencia, nos mantengan en oración y sigamos adelante. Que Dios los bendiga y gracias por el esfuerzo y trabajo y dedicación que le brindan a San Patricio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la oración? Orar es convertir nuestro corazón a Dios. Si esto es cierto, entonces nuestra vida entera puede y debe ser una oración, un giro de nuestro corazón a Dios. Pero, en la vida cotidiana no es siempre fácil, y esta debe ser aprendida en primer lugar. Es mejor para nosotros empezar por reservar momentos específicos de oración. Así, podemos unirnos mentalmente y darle nuestro corazón a Dios. Hay tres tipos básicos de oración, y todos ellos tienen su lugar en nuestra vida espiritual. Tenemos en primer lugar la oración vocal. Aunque Dios conoce nuestros corazones, la oración vocal es una de las formas básicas de la oración. Además, la oración vocal permite que otros se unan entre sí. La oración puede ser muy hermosa si se hace en una comunidad. En segundo lugar, está la meditación. Esto tiene poco que ver con algunas prácticas orientales que llevan este nombre. En la oración meditativa contemplamos imágenes o textos, por ejemplo, de la Biblia. Meditarlos puede dar una forma a mi pensamiento y a mi vida. La oración meditativa por excelencia es el rosario. Mientras rezamos el rosario, contemplamos eventos de la vida de Jesús. De esta manera, nos adentramos en la vida de Jesús, esperando que tome forma y se adecue nuestra vida a la de Él. El rosario puede traer mucho fruto a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo medito sobre cómo Jesús nació y fue colocado en un pesebre en Belén, estoy mirando perfecta y verdadera humildad, modestia y sencillez. Fruto de esta oración debe ser esa humildad, modestia y sencillez que inician a transformar más y más la forma de mi vida. El rosario es una maravillosa ayuda para nuestras vidas. En tercer lugar, existe lo que llamamos la oración del corazón. En esta oración, el corazón corresponde a Dios y está en paz en su presencia. Estas son las tres formas básicas de oración. Por supuesto, podemos distinguir oraciones no solo por su forma, sino también por su modo. Está, por ejemplo, la oración de bendición. En una bendición, pedimos el poder de Dios y nos favorece a nosotros mismos y a otras personas. Y luego está la adoración. En la adoración contemplamos la grandeza, omnipotencia y la santidad de Dios. La postura natural de adoración es de rodillas, porque así expresamos la verdad simple que Dios es grande y yo soy pequeño. Una forma especial de oración es la adoración eucarística. Adoramos a Cristo bajo la apariencia de pan y vino. Fuera de la misa, en la adoración eucarística, el cuerpo de Cristo se coloca en una custodia para que todos lo puedan ver y venerar. Luego está la oración de petición. En esta oración nos volvemos a Dios para pedir lo que deseamos. Sin duda, Dios conoce los deseos de nuestros corazones, incluso sin pedirlo,
Pero en la oración de petición, reconocemos a Dios como la fuente de todo lo bueno. Por cierto, esta idea es también la razón de otro tipo de oración, la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias tiene un efecto bastante liberador. En acción de gracias, me coloco en una posición de entender que no me merezco todo, sino en la posición de una persona a quien se le han concedido muchas cosas. Y eso no solamente me hace ser agradecido, sino también feliz. La oración de intercesión es una forma especial de oración de petición. Con oraciones de intercesión oramos a Dios en nombre de los demás. Esto muestra la solidaridad de toda la familia humana y sigue el ejemplo de Cristo poniendo nuestra vida al servicio de los demás. Por último, otra forma de oración es la alabanza. Alabamos a Dios por su propio bien, no porque Él ha hecho algo por nosotros, sino porque Él es Dios. Nos unimos a la alabanza celestial de los ángeles y los santos. Bastante información de tipos de oración. Por supuesto, podemos decir más, pero, como siempre, es mejor hablarle a Dios que hablar de Dios. Y lo mismo sucede con la oración.